Thank you.
Empezamos, ¿no? Bueno, empiezo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en nombre de Alianza Editorial quería agradecer a la Fundación Telefónica el haber acogido con entusiasmo la propuesta de organizar esta actividad. Desde que pensamos con Andrés Ortega que había que presentar este libro al público y hablar sobre él, realmente el primer lugar que se nos ocurrió y nos parece un lugar fantástico y absolutamente idóneo fue la Fundación Telefónica, con lo cual muchas gracias por permitirnos llevar a cabo este sueño. También quiero dar las gracias a las personas que hoy nos acompañan, a Emma Fernández, consultora y socia de Klein Rock Advisors, y Javier San Pedro, periodista y científico, y por supuesto Andrés Ortega, autor de este libro y de muchas otras cosas. Como el día 13 de noviembre se cumplió el centenario del nacimiento de José Ortega Spotorno, padre de Andrés Ortega, y en la publicación que presentaremos próximamente y que por iniciativa también de Andrés publicará Alianza Editorial, una de las cualidades que se destacan de José Ortega Spotorno es el cuidado que siempre tuvo en la difusión y en el conocimiento de la obra de su padre. Y también las empresas propias que puso en marcha, como la Fundación de Alianza Editorial o del diario El País. Bueno, pues perteneciente a ese mismo linaje, pues Andrés Ortega siempre ha tenido un vínculo muy, muy estrecho con Alianza Editorial y nuestra relación realmente era a partir de su cuidado de la obra de su abuelo, José Ortega Gasset, y también, bueno, de su madre, Inés Ortega, y ahora también de su padre. En realidad, nunca habíamos tenido relación con Andrés como autor. Cuando nos planteó en Alianza, y a la que ha sido la editora del libro, Belén Urrutia, este proyecto de los robots y nos explicó brevemente de qué se trataba, de pronto fue como una iluminación. Fue como decir, efectivamente, en este libro se trata de los temas importantes, de algo que nos afecta a todos y que está transformando profundamente nuestras vidas y que nos afectará de manera contundente en un futuro que ya está ahí, pero son esas cosas de las que no hablamos, las que no están en el primer plano de nuestra atención. Y un poco quizás la reflexión es que realmente lo esencial para el futuro no está en nuestras preocupaciones inmediatas. Y yo creo que una de las cualidades y la importancia de este libro es precisamente traer este asunto tan trascendental a un primer plano. Yo quiero ser muy breve. Hay dos cosas dos citas en el libro que me han llamado la atención y que creo que son un buen punto de partida también para reflexionar sobre el presente y sobre ese futuro que ya está aquí. Una es del investigador social Mencken, donde dice que toda cuestión compleja tiene una respuesta simple y equivocada. Y otra de Stanislav Lem, que dice, nada envejece tan rápido como el futuro. En efecto, lo que vivimos es una realidad tremendamente compleja donde a veces se nos hace creer que hay respuestas y soluciones simples y no es así. Y también pensamos que el futuro es algo lejano, pero el futuro es algo que ha empezado a ocurrir ayer, ¿no? No voy a entrar en el contenido del libro, que tiene la virtud de dar cuenta de los últimos datos, las últimas investigaciones y sobre todo de plantear preguntas sobre este asunto, sobre esta imparable marcha de los robots que ya están aquí, pero de una manera accesible para que nosotros como lectores podamos hacernos las preguntas adecuadas
y de alguna manera entender que tenemos que tomar las riendas de las cosas que ocurren y no podemos dejar que este futuro se ocupe de nosotros, que las máquinas se ocupen de nosotros y no nos ocupemos nosotros de ellos. Pero efectivamente, es un libro que plantea muchas preguntas que supongo que luego surgirán en este debate, pero que también deja abierta la puerta a todo lo que está por venir. En realidad, lo que sabemos, o la conclusión más inmediata que podemos sacar, es que no sabemos lo suficiente, no sabemos de qué manera esta revolución que está ocurriendo va a transformar nuestras vidas y va a influir en el futuro de la humanidad y de la propia especie humana. Pero que, desde luego, es importante reflexionar sobre ello y es importante estar atentos y plantearnos todo eso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de lo que vivimos ahora mismo? Bueno, yo no quiero decir nada más. En realidad he obviado la presentación de Andrés Ortega. Andrés, me perdonarás. Voy a dar solamente unos breves datos biográficos. Andrés en este libro dice que no es un tecnólogo, pero que siempre le ha interesado mucho el conocimiento científico y tecnológico porque es imposible entender las transformaciones sociales y políticas sin entender las transformaciones científicas y tecnológicas. Andrés, de formación, es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Ha sido en dos ocasiones director del Gabinete de Estudio de Presidencia del Gobierno y en la actualidad es director del Observatorio de Ideas y investigador asociado del Instituto Elcano, además de articulista, ensayista y escritor. Bueno, voy a dejarles con este panel tan estupendo y con este tema que realmente... creo que como ciudadanos, como lectores, como personas, pues estamos casi obligados, bueno, a la lectura del libro, por supuesto, y a profundizar en cuestiones como estas, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria, sobre todo por la confianza en publicar este libro. Muchas gracias a la Fundación Telefónica por hacernos este espacio tan estupendo. Yo quiero dar las gracias a Emma Fernández y a Javier San Pedro, que me acompañan aquí esta tarde-noche. Y también quiero agradecer mucho a toda una serie de gente que me ha ayudado a escribir este libro, entre los que se encuentran mucha gente joven, española, muy brillante aquí en España, en Australia, en el MIT y que a mí me han enseñado mucho en sus conversaciones, ¿no? Creo que eso es importante, saber que tenemos gente así en este país y que debemos aprovecharlas. Y también, ya que ha mencionado el centenario y mi padre, quiero agradecerle muchas cosas, pero entre otras que fue el que me dio a leer el primero, un libro sobre robots, que se llamaba RUR, Robots Universales Rosum, de los hermanos Capek, y que fue uno de los primeros libros que se publicaron en la edición de bolsillo de Alianza Editorial, ¿no? Empezaré con una frase de Picasso de 1964 que decía que, casi me voy a poner de pie porque si no, no lo veo, pero que decía que preguntaba por las calculadoras electrónicas, que en aquella época era lo que se llevaba, decía, son inútiles porque solo dan respuestas. Bueno, sobre eso volveremos al final. Aquí vemos lo que es un ballet de bailarines japoneses con robots de Mitsubishi, que es, yo creo, una cosa muy bonita de cómo las máquinas y el hombre, el ser humano, pueden construir una cosa artística. Pero yo a veces me pregunto si quitáramos a los humanos de aquí o en una orquesta de jazz hecha por robots o en una representación del Opus 105 de Beethoven, que, por cierto, cita Fred Hoyle en una novela que cito en el libro, al final de eso, ¿aplaudiríamos o no? Y probablemente la respuesta es que no, ¿no?
Esto era muy bonito. Ahora vamos a ver unos robots de origen militar que, sin embargo, siempre nos recuerdan a animales, porque tenemos una cierta manera de identificarnos también con los animales, ya sea con humanoides o con otros tipo de robots, porque nos recuerdan imágenes. Este podría ser un toro, por ejemplo, ¿no? Y este, por ejemplo, naturalmente, una persona. La relación entre el ser humano y la máquina o el robot es esencial, y sobre ello volveré, y tiene cuatro dimensiones que yo creo que son muy importantes: la funcional, la militar, que es bastante importante, la artística, que hemos visto antes, y la emocional. La emocional yo creo que es fundamental, porque cabe preguntarse si un ser humano puede tener una relación de afecto con una máquina. Lo hemos visto en algunas películas, como Her, o como esta que estamos viendo, que es de Ex Machina. Y en esta relación emocional con las máquinas influye mucho el factor cultural e incluso religioso. Los japoneses tienen una buena relación con las máquinas por su educación shintoísta y porque de pequeños, en sus dibujos animados, los robots eran seres que ayudaban a los niños, mientras que en Occidente siempre los robots nos plantean problemas, quieren acabar con la sociedad y todo eso. Eso ha cambiado, ¿no? En todo caso, debemos aprender a relacionarnos emocionalmente con las máquinas, a integrarlas, pero también las máquinas tienen que aprender a relacionarse emocionalmente con nosotros, porque son las que van a cuidar a enfermos o ancianos y necesitamos que comprendan y que compartan estas emociones humanas, ¿no? Que tengan una cierta empatía con lo que se hace. Necesitamos en ese sentido máquinas, en este caso androides, que, como decía el título de esta convocatoria, sepan soñar con las personas y sepan soñar ser personas. Hay fallos y hay peligros. Las máquinas pueden manipular nuestras emociones. Facebook hizo un ensayo con 10.000 de sus suscriptores para manipularles políticamente y lo consiguió, el contagio emocional. Y en estas últimas elecciones americanas, por ejemplo, pues un 20% de los tweets que recibía la gente venían de bots, de máquinas, de inteligencia artificial, que no se sabía muy bien de dónde venían, pero tenían claros sesgos ideológicos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? La cuestión también es si pueden desarrollar las máquinas emociones a su vez, o si pueden enseñarnos nuevos tipos de emociones. Por ejemplo, el sentido de la muerte. Una máquina puede tener un sentido de la muerte si falla en el objetivo para el que ha sido creada, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en que las máquinas, estas máquinas o estos robots, nos sirven sobre todo para tener una relación especial con ellos, sobre todo si son androides, ¿no? Hay una obsesión con los androides por razones emocionales, que también produce atracción y perturbación. A algunos les recuerda la muerte. Y veremos en el futuro criados robóticos, pero no serán lo que pensamos de típico robot, como en la Guerra de las Galaxias, que te hace de todo y te cuida a los niños y la cocina y todo. Probablemente tendremos casas con robots domóticos por todos lados, haciendo cosas diversas, ¿no? Este que hemos visto es un robot que ha creado el profesor Ishiguro, con el que yo estuve en Japón viéndole, y que cree que este es el robot, que es igual que el profesor. Y que él cree que hace esto sobre todo para aprender a conocernos a nosotros mismos como personas, porque dice que la neurociencia actual quizá no aporta esas respuestas que nos pueden aportar los androides y los que más se parecen a nosotros, ¿no? Aquí vemos otro tipo de máquinas, que es una lucha de sumo entre robots, que no son dirigidos ni controlados, sí fabricados y programados, naturalmente, por seres humanos, pero que son autónomos y no luchan porque se les ha dicho que lo hagan,
sino porque quieren luchar, ¿no? Porque ellos quieren. Lo cual nos lleva a plantear la cuestión militar, que es muy importante desde el punto de vista, moral. Aquí vemos lo que es un ataque con drones dirigidos de Estados Unidos y que están atacando probablemente algún sitio en Siria o en Afganistán o en Irak. Pero a lo que vamos es, ya sea con drones o con otro tipo de armas, a máquinas que van a decidir por ellas mismas, porque son más rápidas, porque tienen más capacidad de conectarse entre sí, y van a decidir autónomamente, lo cual plantea una cuestión moral que no es fácil de resolver solo con programación, ¿no? Efectivamente, así se salvarán las vidas de los robots, pero también provocará ciertas respuestas asimétricas por parte de los que no tienen acceso a esas tecnologías, como pueden ser algunos grupos terroristas que ya están usando algunos drones en sus ataques en Siria, por ejemplo, contra las tropas que van contra ellos, o los ataques suicidas que vemos casi a diario. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la confluencia de varios avances. La digitalización, la conectividad, que ha dado unos pasos tremendos y va a dar unos pasos todavía mucho mayores con el Internet de las cosas y el Internet de las personas y la integración de todo eso. La inteligencia artificial, que está progresando muy rápidamente. El tema de los Big Data, los sensores que avanzan mucho, y por cierto en España tenemos muy buenos fabricantes de sensores, sobre todo en el País Vasco, y las capacidades físicas grandes que tienen los robots para trabajar también en condiciones adversas o muy pequeñas, como es la nanotecnología. Pues también vamos a ver cómo los robots cada vez se hacen más pequeños, además de más grandes, y se van mezclando con la biología. No por casualidad el premio Nobel los premios Nobel de química de este año se han dado a los que han creado o descubierto las máquinas moleculares, ¿no? En resumen, esta revolución es imparable, es irreversible y cada vez se nos está haciendo más indispensable. Pero también hay tiempos, la aceleración de las cosas. Los teléfonos móviles, que son unos pequeños robots que llevamos encima ya todos, el teléfono inteligente tiene menos de 9 años, ¿no? El primer iPhone es de 2007, si nos olvidamos de los BlackBerry, que no eran propiamente eso, ¿no? El coche autoconducido, hace 5 años se decía que tardaría entre 10 y 15 años en llegar y ya está circulando. En algunas ciudades de Estados Unidos se están probando ya de manera comercial y se pronostica que para 2025, es decir, para dentro de muy poco, muy poca gente tendrá un coche en propiedad en las grandes ciudades de Estados Unidos, lo cual cambiará la fisionomía de las ciudades y cambiará también la fisionomía de la industria de los automóviles. La inteligencia artificial también ha dado unos saltos tremendos después de los primeros saltos que dio en los años 40 y 50 y después en los años 90, donde pareció pararse. En muchos aspectos ahora adelanta al ser humano. Y el mejor ejemplo es el AlphaGo, una máquina que ha logrado vencer a un gran maestro del Go, que se supone que es el juego más complejo de mesa que ha inventado el hombre, ¿no? ¿En qué nos ganan los robots? Nos ganan en muchas cosas. En tareas que hacen los humanos y que las máquinas pueden hacer de forma más barata, más rápida y mejor. En tareas a las que no llegan los humanos, ya sea porque son muy grandes, muy pequeñas, porque necesitan mucho tiempo o al revés, muy poco tiempo, porque son mucho más rápidos, ¿no? Y también en máquinas que crecientemente aprenden solas. Y aprenden solas ya sin necesidad de que el programador esté detrás, sino que a veces van más rápido que el programador. En positivo, tiene que pueden desaparecer trabajos duros, que habrá menos, unos avances muy notables que va a haber en medicina, en transportes, en agricultura,
el medio ambiente, en el tema militar, en el hogar, por supuesto, lo cual va también a cambiar la forma de relacionarse la gente en los hogares. Cuando, por ejemplo, estos días se está hablando mucho de una máquina que dobla y lava, dobla y plancha las camisas, eso será muy importante, ¿no? Y las capacidades insospechadas que pueden traer estas máquinas. Aquí tenemos un bebé foca que se llama Paro, que lo ha inventado un japonés y que por fuera parece un simple peluche que se mueve, pero que por dentro tiene una gran componente robótica y que se utiliza para tratar o cuidar a gente con demencia senil, con Alzheimer y con ese tipo de problemas. Y que demuestra que estas máquinas tienen que tener una relación emocional y provocar una relación emocional en la gente, ¿no? Que los usa. Sirven además no solo para eso, sino para que el que cuida a esta gente, que es un trabajo muy duro muchas veces, pueda descansar también, ¿no? Quizá lo que más se habla ahora de los robots, y es el tema que está más en la calle, es el efecto que puede tener esto sobre los puestos de trabajo y los empleos, ¿no? Sin embargo, hasta ahora lo que se ha dicho es que la automatización ha producido más empleo del que ha destruido. Un informe hecho sobre Inglaterra y Gales señala que entre 1871 y 2011 la tecnología generó más puestos de los que destruyó. Pero yo creo que el futuro no es lo que era y empieza ya a cambiar. Una serie de pronósticos, nada sospechosos de izquierdismo, como el Foro Económico Mundial, como Bruegel, como el Banco de Inglaterra, pronostican que la destrucción de empleo va a ser muy superior a la creación de empleo, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice que la automatización y la inteligencia artificial van a eliminar 7 millones de empleos en 15 economías líderes en 5 años y solo van a crear 2 millones en su lugar. Frey y Osborne, que son dos investigadores que hicieron un modelo, señalaron hace 3 años que la computerización destruirá un 47% de los actuales empleos en Estados Unidos. Y esto, aplicado a Europa, como ha hecho Bruegel, indica que entre un 40 y un 60% de la fuerza laboral europea se verá afectada. Y concretamente para España dan un 55,3%. Para otros, la crisis que ha habido en España y que ha destruido tanto empleo, en una parte al principio ha venido sobre todo de la burbuja, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la construcción, pero a partir de 2010-2013 se debió sobre todo a los efectos de la digitalización, ¿no? Bueno, así podía haber muchos estudios. Hay otros, como el economista David Autor, que piensa que no. Pero quizá si vemos lo que representan algunas cosas, nos señalará cuál es la escala de lo que está ocurriendo. En 1990, los tres mayores fabricantes de automóviles de Detroit valían 36.000 millones de dólares y generaban ingresos de 250.000 millones y empleaban a 1,2 millones de personas. En 2014, las tres mayores empresas de Silicon Valley valían $1 billón, generaban un ingreso parecido, pero solo empleaban a 137.000 personas, ¿no? WhatsApp, cuando se vendió de forma millonaria, contaba solo con 55 empleados. Instagram, que ahora es una empresa muy importante, tenía solo 10 empleados cuando la adquirió Facebook por $1.000 millones hace también en 2014, ¿no? Bueno, la diferencia, yo creo, con otras revoluciones industriales es que esto va a afectar no solo a trabajos de clase, o digamos de cuello azul, de clase trabajadora, sino también a trabajos de clases medias. Y lo estamos viendo en cómo, por ejemplo, debido a esto, están desapareciendo las sucursales bancarias y la gente que trabajaba ahí, que era mucha clase media, están desapareciendo muchos brokers, porque ahora hay programas que lo hacen, y tampoco el sistema educativo nos prepara para ello, ¿no? También creo que tiene un importante impacto geopolítico y geosocial. Por ejemplo, en China,
que es actualmente solo utiliza 26 robots por cada 10.000 trabajadores frente a 300 en Japón, pero es el país que más robots compra y que más robots está instalando, pues esto puede frenar el crecimiento de sus clases medias y desestabilizar el régimen y la sociedad. Según la Organización Internacional del Trabajo, dice que se necesita generar 40 millones de empleos al año solo para hacer frente al crecimiento demográfico del mundo y más de 300 millones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Yo creo que no parece que vaya a ser posible. Las categorías más amenazadas, que yo creo que eso nos interesa a todos, pues entre los pocos amenazados son los trabajos o tareas que no son ni repetitivos ni complejos, como los jardineros, los fontaneros o los peluqueros. De hecho, los peluqueros son el empleo que más está creciendo en algunas partes de Inglaterra. Están en poco peligro, pero son mal pagados. Y eso, en un país como España, lleno de cocineros y camareros de la hostelería, también puede ser que se mantenga eso. En otros países no, porque no les importa que les sirva un robot. Pero aquí sí creo que tenemos otra cultura. Pero eso nos convierte en un país, digamos, de servicios mal pagados. Trabajos o tareas que no están en peligro inmediato son los no repetitivos y complejos, como la farmacéutica, la creación de software, la investigación, la ingeniería mecánica. Estos no solo aumentarán su demanda, sino sus salarios, y no están en peligro inmediato, aunque también los programadores pueden acabar siendo afectados si las máquinas empiezan a programar a sí mismos. Amenazados están las tareas repetitivas y complejas, como los conductores de vehículos, los pilotos de líneas aéreas, que ahora ya no pilotan aviones, sino que se comunican con un ordenador que es el que pilota el avión, los cirujanos, en parte, los comerciantes y, incluso diría, con perdón, los periodistas. Pero porque empieza a haber programas que ya escriben sus propias crónicas, ¿no? Y en desaparición están los simples y repetitivos, como en algunas fábricas, y en parte de la agricultura. Y esto pasa en la OCDE y ahora en los emergentes. Un último informe de la UNCTAD, que ha salido estos días, de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio, señala que 2/3 partes de los empleos en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, pueden desaparecer debido a la automatización, ¿no? Pero en el fondo la cuestión va a ser, o ya es, ¿no?, si uno es bueno para trabajar con máquinas o programas. Es decir, que no lo es, difícilmente tendrá un buen futuro. Pero, de nuevo, yo creo que la educación no está a la altura de las circunstancias. Según McKinsey, faltan en estos momentos 80 millones de personas tecnológicamente bien preparadas en el mundo y que encontrarían trabajo si estuvieran formadas. Y según la Comisión Europea, hay 850.000 programadores en falta en la Unión Europea. Y si la educación dice algo, tengo el dato del secretario saliente de Educación de Estados Unidos, que dice que las 3/4 partes de los jóvenes entre 17 y 24 años no son, por una razón u otra, aptos para trabajar. Yo creo que esa es una cifra tremenda, ¿no? Problemas de la digitalización, además del que hemos mencionado antes, pues yo creo que está fomentando la economía gig, en la que estamos muchos, que es la de los autónomos, pluritrabajo, que ya no pluriempleo, como tenemos en España en algunos tiempos, es pluritrabajo, los freelancers y eso, ¿no? El hecho de que las rentas de capital están superando las rentas de trabajo, y eso plantea problemas también de cara a la financiación del estado de bienestar y de los servicios públicos. Y, finalmente, la creciente desigualdad. Yo creo que vamos a una sociedad no de 1% muy rico, como se dice ahora, frente al 99% detrás, sino una sociedad 20-80, donde 20% de la gente vivirá muy bien. Unos trabajarán mucho y muchas horas y ganarán mucho y los otros vivirán de su capital, y un 80% de la gente que depauperada, que o estará en paro
o por salarios bajos no tendrá suficiente dinero, pero sí muy largas jornadas. Y esto puede alentar la ira de las clases medias y trabajadoras que se sienten desclasadas y que yo creo que está ya detrás de muchos de los fenómenos que estamos viendo en los últimos tiempos del auge de los populismos, ¿no? A largo plazo creo que también se pueden generar nuevos tipos de desigualdades con el transhumanismo o eso que se llama los humanos mejorados, es decir, cuando empiecen a implantarnos cosas para saber utilizar y saber aprovechar las máquinas, ¿no? El problema no, yo creo que no es a muy largo plazo, sino es el problema de la transición, de qué vamos a hacer en los próximos 10 a 20 o 30 años. Está cambiando el concepto del trabajo y del empleo. Vamos quizá a lo que Hannah Arendt en los años 50 llamaba una sociedad de trabajadores sin trabajo, cuando el trabajo es esencial en nuestra cultura. Y el propio Keynes, sin embargo, era mucho más optimista en 1930 en una conferencia dirigida a sus nietos, que por cierto dio en España, en Madrid, en la residencia de estudiantes, que hablaba de desempleo tecnológico, pero como una cosa pasajera y creía que al final lo que iba a haber es una jornada laboral de 15 horas para todo el mundo, ¿no? Bueno, esto yo creo que no vamos a eso, sino a lo otro que describía, y que hay que pensar también en la posibilidad de separar el ingreso del trabajo. Algunos hablan de una renta básica, universal o no, que yo creo que puede ser una solución o un parche pasajero, pero no creo que sea una forma de construir una sociedad sobre bases seguras, ¿no? Creo que debemos avanzar hacia un nuevo pacto social ante la robótica, y esto me trae la frase, lo que dijo, el pensamiento de un médico inglés que se llamaba Havelock Ellis en 1922, que decía que la tarea más grande de la civilización en la actualidad es hacer de las máquinas lo que deben ser, esclavas en lugar de amas de los hombres. Yo creo que debemos dar una mayor colaboración entre el humano y las máquinas, cooperar con las máquinas y no contra ellas, porque la idea de cooperación es esencial y es uno de los elementos definitorios del ser humano y de la civilización y cultura humana, ¿no? También debe serlo de un nuevo humanismo del que deben formar parte las máquinas y que debemos inventar. Hay que evitar una brecha robótica, hay que luchar contra la desigualdad y la pobreza y resolver el problema de la financiación de los servicios públicos que mencionaba antes. Y, sobre todo, hace falta un debate sobre qué tipo de sociedad queremos ser con estas máquinas que vienen o han llegado ya y van a llevar a una economía ligera en trabajo. ¿Cómo hacer que el conjunto de la sociedad se beneficie de estos cambios? Hay reflexiones en curso importantes. En Alemania, por ejemplo, hay una reflexión muy importante generada desde el gobierno y de los sindicatos. En Japón están desarrollando su concepto de sociedad 5.0. Y en esto yo creo que los ciudadanos han de recuperar su condición de tales, porque en una parte la hemos perdido, ya ni siquiera somos no ciudadanos, sino clientes, sino que somos meros consumidores o usuarios, ¿no? Usuarios que ya no vamos a poder dejar ni siquiera en herencia a nuestros hijos nuestras bibliotecas, porque estarán en el Kindle, que cuando uno se muere recupera todo lo que uno ha comprado. Yo creo que la educación va a ser básica al principio y a lo largo de la vida, es decir, la igualdad de oportunidades no debe solo ser una vez al principio, sino también a lo largo de la vida, en donde va a haber que reciclarse constantemente. Y en esta educación tiene que pesar la creatividad y el pensamiento crítico, que a menudo se llaman habilidades para el siglo XXI, aunque lo han sido siempre, desde luego desde la Ilustración. Y en eso, en estas habilidades para el siglo XXI, en esta creatividad, de momento, por lo menos, los ordenadores y las máquinas andan aún muy flojos. Todo esto nos lleva a una nueva antropología, que en parte plantea el debate sobre lo que debe ser el transhumanismo, que es nuestra integración con las máquinas, y que, nos guste o no, yo creo que reemplazará a los humanos por híbridos, que serán humanos pero con máquinas dentro de sí. Y
ello basado sobre el poder, antes decía la cooperación, el poder de la conversación entre nosotros y con las máquinas. Lo que me hace volver al principio, a la frase de Picasso, para contestar que quizá lo que hace avanzar el mundo no son solo las respuestas, aunque también son las respuestas, ¿no?, sino las preguntas, y que hay que avanzar en esas preguntas. Con cuidado, porque como dice el filósofo francés Besnier, podemos caer en un hombre simplificado que se vuelva con estas máquinas elemental. Y acabo casi con una frase de Ortega y Gasset de 1933, una década muy rica en reflexiones sobre la tecnología, entonces se decía técnica, que decía que de puro llena de posibilidades la técnica es mera forma hueca, incapaz de determinar el contenido de la vida. Por eso, estos años en que vivimos, los más intensamente técnicos que ha habido en la historia humana, son los más vacíos. Yo creo que esto valía para entonces y vale para ahora. Muy bien, pues adelante, Emma. Bueno, buenas tardes a todos y, en primer lugar, pues darle las gracias a Andrés y a Alianza Editorial por haberme invitado a estar hoy aquí. Y Andrés, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por el libro, porque es un libro que, desde mi punto de vista, es un libro muy oportuno, es un libro que es muy acertado en los planteamientos que hace y que, sobre todo, nos proporciona a todos los que estamos aquí, a todos los que los hemos leído, unas herramientas y una capacidad de percibir lo que está pasando en la actualidad en la robótica y en la automatización y, sobre todo, el impacto en las personas, en la sociedad y en la geopolítica. Hay mucha gente que dice que hoy en día estamos viviendo un momento parecido al del Renacimiento y que en el Renacimiento, que es pues el final de la Edad Media, de un periodo oscuro, se producen una serie de cambios y de transformaciones debido a la invención de la imprenta, al descubrimiento de América y de otras rutas de comercio con Asia y también a otras series de avances científicos de astrofísica y al descubrimiento de la pólvora que pues, dan lugar a una nueva sociedad en la que florece la economía, se dinamiza socialmente, pero también aparecen muchos riesgos. Y de hecho, pues cuando leemos o recordamos ese momento, van unidos pues la Gioconda o la Capilla Sixtina a la conquista, a la caída de Constantinopla, los turcos en la puerta de Europa y un nuevo concepto de guerra por culpa de la pólvora, ¿no? Entonces, verdaderamente es que casi todos los momentos de transformación y de incertidumbre son una moneda que tiene dos caras, la de mayores oportunidades y la de los riesgos, sobre todo la de los nuevos riesgos. Y este es el momento que estamos viviendo, un momento de muchísimas oportunidades y un momento en el que los riesgos aparecen de una forma nueva, ¿no? Pero para mí, lo que sí quería trasladarte es que este libro me ha parecido sobre todo un libro renacentista y profundamente humanista, porque es un libro muy transversal que no podríamos esperar menos de alguien como tú, que como nos ha dicho Valeria, empezaste estudiando caminos, que te ha gustado siempre la técnica y que terminaste dedicándote a la política, profesión que también tú lo dices en tu autobiografía y materia no muy bien valorada socialmente, pero que, sin embargo, es una herramienta crucial para manejar el proceso y el camino en el cual estamos, ¿no? Yo creo que si os habéis fijado en la presentación recoge muy bien lo que es el libro, ¿no? En la primera parte del libro, pues Andrés nos introduce en los avances tecnológicos y en las distintas formas que están tomando la robótica y la automatización. Porque yo creo que todos, cuando hablamos de automatización, pensamos o tenemos en la cabeza el mundo de los androides, pero hay muchísimas formas de automatización. Lo has mencionado también durante tu presentación.
los bots y los algoritmos que nos están mandando mensajes dirigidos basados en aquellos elementos de nuestras búsquedas en Google o de nuestras compras o del cine que consumimos, pues son también formas de automatización que están aquí y que a veces no entendemos bien y que a veces condicionan tanto nuestro pensamiento y nuestra, sobre todo nuestro discurso a futuro y sobre todo las respuestas que recibimos a las preguntas que hacemos, que son las que, como tú decías en algún momento de tu libro, son las que están reforzando nuestros prejuicios más que nunca, porque precisamente la forma que tenemos ahora de relacionarnos con las ideas y la forma que tenemos de leer, no muy profunda, sino en 140 caracteres la mayor parte del tiempo, nos reafirma normalmente en lo que pensamos y hace que sea más fácil el movilizar a colectivos sociales por afinidad. ¿Sueñan los androides en ser personas? Es el sugerente título que nos proponíais en este evento. Y yo diría, y lo dice Andrés a lo largo del libro, que depende de con quién hables. Y Andrés se ha documentado y ha trabajado con muchísimas fuentes que podéis encontrar a lo largo de esta publicación, reflejando ampliamente las diferentes escuelas de aproximación a la inteligencia artificial y la colectiva. Pero la parte, yo creo que por lo menos para mí, que quizá por mi formación tecnológica pues, tengo más carencias en la parte más humanística, lo que más me ha impresionado de este libro es todo tu análisis del impacto de la automatización y de la robótica en el individuo, en la sociedad y en la geoestrategia. En el impacto fundamental resaltas mucho pues que, claro, los tecnooptimistas, como es mi caso, vemos que la tecnología nos ayuda a ir más allá de nuestras limitaciones corporales, incluidas las mentales. Y tenemos, como estabas bien explicando, todas las tendencias transhumanistas que nos venden una filosofía, una idea de un humano más potente en todos los aspectos de la vida. Pero la magia conlleva un precio, era lo que decía Rupert Stinky, el enano saltarín, en el cuento popular. Y la incorporación masiva de tecnología a los procesos productivos, a los intercambios de bienes e ideas, ha tenido desde luego un impacto sin precedentes en muchos aspectos y particularmente ha afectado a la rapidez en la que se producen e introducen los cambios en los diferentes ámbitos de nuestra economía y de nuestra sociedad. Reflexionas sobre los cambios en el individuo y haces mucha hincapié en cómo las máquinas están cambiando la forma en la que nos relacionamos. Afortunadamente aquí estamos todos, digamos, pendientes unos de los otros, pero lo normal es estar en una sala con la gente mirando al teléfono y no interactuando con el que está al lado. También afecta mucho a cómo leemos y cómo aprendemos. Las redes sociales están quizá haciéndonos aprender cosas de manera muy superficial, creando y modificando nuestra opinión, pero no haciéndonos profundizar en el conocimiento y en muchas materias. Conocemos muchas más cosas, pero probablemente de una manera mucho más superficial. Y también está afectando a cómo pensamos, y lo has comentado también cuando nos estabas haciendo esta introducción. Se está debilitando el pensamiento crítico, la imaginación, la memoria como consecuencia del uso masivo de ordenadores, es una de las preguntas que apuntas en el libro. ¿Resulta más fácil movilizar colectivos en función de su afinidad? Los nuevos medios digitales nos dan mucho más que los clásicos anteriores lo que queremos. Responden cada vez más a nuestras afinidades y refuerzan así nuestros prejuicios, señalas en varias ocasiones. Y a lo largo de tu presentación lo has dicho, el punto de mayor interés está sin duda en el impacto que esta revolución está teniendo en la transformación de las clases medias en el mundo desarrollado, porque este mundo es desigual,
es desigual digamos, en lo local, en cada uno de los países, pero es desigual en las distintas geografías. Y es verdad que hemos vivido un desarrollo económico en los países que hemos dado en llamar emergentes, pero que ya significan hoy un peso importante en nuestra economía, y que allí el riesgo es que no lleguen a ser ni siquiera clase media, como fruto de este progresivo abaratamiento del trabajo. Este aumento progresivo de la precariedad en el empleo está afectando, como bien decías, al contrato social posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la sociedad del bienestar, introduciendo pues desequilibrios que se están manifestando en la proliferación de nuevos partidos políticos y, sobre todo, que es muy sorprendente lo que acabamos de vivir, de nuevos estilos de liderazgo. Estamos ante una sociedad que está, apuntalando unas nuevas formas de liderazgo que no habíamos visto hasta ahora. Y también lo has mencionado, una revolución silenciosa y ordenada. Pero ¿hasta cuándo va a ser silenciosa y ordenada esta revolución? Yo creo que el debate político y social está encima de la mesa, es muy urgente a corto plazo, pero también a medio y a largo. Se impone la necesidad de investigar y consensuar qué actuaciones hay que abordar en materia de educación, emprendimiento, política fiscal, sanidad, para reducir esta brecha de desigualdad que se ha abierto en los últimos 20 años y, sobre todo, para anticiparnos a un futuro mucho más complejo que ya está a punto de llegar. Por poner la otra parte de la moneda, en la otra parte de la moneda, el ser humano se adapta muy bien. Y se adapta muy bien al entorno, incluso con estos cambios tan rápidos que estamos viviendo. Muchos de los empleos actuales no existían hace 50 años. Entonces, cuando estamos hablando de qué va a pasar con el empleo, es verdad que es más precario un empleo que es el que conocemos y que es al que estamos acostumbrados. Pero estamos ejerciendo muchas profesiones que no existían a la vuelta de la esquina. También los avances tecnológicos nos están permitiendo abordar el cambio climático. Este año, ya por primera vez, las emisiones de CO2 no han crecido. La salud, las tasas de mortalidad en el mundo se han reducido significativamente y también estamos pudiendo alimentar a una población mundial exponencialmente creciente, y esto es porque tenemos unos avances tecnológicos que nos han permitido progresar. Yo soy de la opinión que la vida siempre se abre camino y el ser humano está eminentemente diseñado para la supervivencia. Y en ese es, si quieres, desde mi punto de vista, el punto de apoyo que me hace pensar en un futuro más optimista. Los riesgos están ahí. Los beneficios pueden ser mucho mayores para todos si anticipamos y debatimos cómo vamos a asimilar los cambios y cómo vamos a incluir a aquellos que están más negativamente afectados por la transformación. Y creo que tu libro deja encima de la mesa y muchos, muchos temas, muchas reflexiones que podríamos estar comentando, os aseguro, durante muchísimo tiempo, pero creo que tengo que terminar recomendándoos que leáis La imparable marcha de los robots. Sobre todo, para mí, la razón por la que creo que os interesará leerlo es que ayuda a entender y a poner en contexto muchos de los acontecimientos clave de este año 2016. Formula cuestiones y plantea debates que son los que deberíamos estar planteándonos como profesionales y como ciudadanos para anticipar el futuro de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Emma. Y yo me voy a introducir a mí mismo. Voy a batir un récord de brevedad antes de que venga un robot y me quite la silla. No podría volver. Y voy a decir cinco puntos muy, muy breves y directos. Leí en algún lado que a finales del siglo XIX circulaba una predicción catastrofista que decía que Londres, al paso que llevaba el transporte público de la época, iba a quedar sepultada bajo estiércol de caballo en el plazo de 20 o 30 años. Bueno, esto sabemos que no ocurrió.
y revela cuál es el problema central del futurismo, ¿no? ¿Por qué el futurismo es una tarea tan arriesgada? Que es que las verdaderas innovaciones son impredecibles por naturaleza. Como decía el matemático John Allen Paulos, la teoría de la relatividad se descubrió en 1905, ¿no? Por Einstein. Decía Paulos, bueno, nadie publicó en 1904, ya solo falta un año para que se descubra la teoría de la relatividad. Claro, esto no va así. Los grandes avances, los grandes saltos del conocimiento son, por esencia, impredecibles. Sin embargo, hay un área del futurismo, de la ciencia ficción también, ¿no? Son dos, la estantería de ficción y no ficción del mismo trabajo, que es extraordinariamente sólida y valiosa, que es cuando el futuro ya está aquí, ¿no? La ciencia ficción, yo creo, o el futurismo ensayístico, es el arte de predecir el presente, realmente. Imaginaos, habéis visto muchos la película Blade Runner, es ya de 1980, un icono del género. El gran éxito de Blade Runner es que aquellas cosas de las que hablaba, si recordáis, había un ingeniero genético chino que crecía ojos humanos en unas probetas, ¿no? A partir de células en cultivo, y estaban estos replicantes, uno de los cuales se enamora el protagonista, que era Harrison Ford, se enamora de una de las replicantes, una de las robots más avanzadas, uno de los modelos más avanzados. Eran dos cosas que ya en 1980, o incluso antes, cuando Philip Dick publicó Sueñan los androides con ovejas, ¿no? Estaban ya en el aire, estaban empezando a existir, aunque en unos ámbitos todavía muy reducidos de investigación y que no había alcanzado todavía a la sociedad en su conjunto. Pero se puede considerar que lo que hizo esta novela y esta película fue dar a conocer al público lo que ya estaba en los tanques de pensamiento de la época, ¿no? El libro al que estamos presentando pertenece de lleno a esta categoría. Un segundo punto que quería hacer es que resulta curioso, no a vosotros, que estáis aquí en la presentación de un libro, claro, pero no se os oculta que vosotros no sois una muestra representativa de la sociedad que hay abajo, los que se dirigen ahora mismo a la segunda planta del Primark que hay al lado, ¿no? Ya nadie lee libros, ¿no? Y no digamos sobre esta cuestión. Justo ahora que estamos todos informándonos con el WhatsApp y mirando el Twitter y no sé qué, y leyendo los mensajes estos de 140 caracteres y no enterándonos de nada en todo el día. Y encima sobre un tema como este, que es la punta de lanza de la tecnología más avanzada, se publica un libro sobre ello, ¿no? Dan ganas de pensar, pero pues, si nadie va a leer eso, ¿no? Yo creo que este es un inmenso error de nuestro tiempo. Yo sigo creyendo en los libros, por muy moderno que crea ser y por muchas horas que me pase conectado a Internet desde hace muchísimos años, yo sigo leyendo libros porque es la única manera de enterarse de las cosas. Y un libro como este es una aportación valiosísima a un debate, todo lo tecnológico que se quiera, pero que es fundamental y que, desde luego, en España no hemos ni empezado a tener, los partidos políticos no se han enterado de esto, ni los viejos ni los nuevos. Y el único que dijo algo el otro día fue el secretario general de UGT, por cierto, que proponía que los robots cotizaran a la seguridad social. Es la única aportación que se ha ido al debate este por parte de los sindicatos. Y gracias a Dios. De este tema, que es dificultoso, importante y que es punta de lanza tecnológica, no os vais a enterar leyendo Twitch ni navegando, zapeando por Internet ni por vuestra red social donde solo leéis lo que queréis leer, porque al fin y al cabo las redes sociales son un sistema de selección de contenidos que acaba produciendo que solo te llegue lo que tú ya sabías o las opiniones de las que tú ya estabas convencido previamente. Eso no vale para nada. Bueno, vale para quedar el sábado a las 7 ahí fuera, pero no vale para enterarse de nada, ¿no?
leamos libros. Y este en concreto es un libro muy, muy valioso que os recomiendo a todos leer. Uno de sus, sus grandes virtudes es que Andrés no es ni un tecnofreak, ¿no? un Gary Kurzweil, el que lleva las gafas Google y es el más moderno de todos y cree que la tecnología va a resolver todos los problemas. Está completamente equivocado, evidentemente, por muy listo que sea y mucha ingeniería que sepa, la mayoría de los problemas de la sociedad no son tecnológicos, son sociales y políticos y económicos, ¿no? Ni tampoco un apocalíptico, no sé, en la línea de Jeremy Rifkin, este sociólogo futurista y apocalíptico que no ve más que peligros en los alimentos transgénicos, en la biotecnología, en la robótica. Lleva 40 años prediciendo una serie de catástrofes que no se han producido. El libro mantiene una equidistancia entre estas dos actitudes tecnológicas en el buen sentido de equidistancia, que no es sacar el promedio, ¿no? Por ejemplo, entre la opinión de Galileo y la de la Iglesia Católica de la época, la verdad no está en el término medio, o sea, no basta sumar esas dos cosas y dividir por dos para encontrar cuál es la realidad, ¿no? Aunque las dos cosas estaban equivocadas, Galileo también, ¿no? Pero la equidistancia del promedio no es la solución a ningún problema. Andrés nos plantea ambas posturas y nos ofrece una riada de información que incluso para mí, que soy un periodista que se dedica a seguir estos temas y temas científicos, me ha supuesto un acervo de información valiosísimo y que tendré ahí en mi estantería para consultar en el futuro inmediato. Está lleno de información interesante, puesto no al día, sino al minuto. Creedme que me ha sorprendido ver en un libro recién salido de la imprenta, que todavía está caliente, ver algunas cosas que acabamos de conocer la semana pasada. Y que, en mi opinión, es la base para una reflexión importantísima e inaplazable, ¿no? Que debemos plantearnos a no más tardar. Y nada más, y finalmente, que puesto que, como ya mencionaba Emma, Andrés Ortega es uno de estos raros intelectuales a caballo entre la ciencia y las letras, nos da ocasión para reflexionar que la división en dos compartimentos estancos entre las ciencias y las letras es uno de los mayores desastres de nuestro tiempo. Y que estas dos grandes áreas de conocimiento, no tenemos otro remedio que integrarlas y que aprovechar sus múltiples y muchísimas sinergias si queremos orientarnos en el mundo en permanente aceleración en el que ya estamos inmersos y, por supuesto, en el que se nos avecina. Y ahora me callo porque lo que quiero es que podéis preguntar. Así que nos vamos a callar los tres y vamos a estar encantados de recibir. Por ahí veo varias manos levantadas. Veo más o menos porque me da el foco en toda la cara. Así que ahí tenemos una. Adelante. ¿Funciona esto? Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Andrés, por este libro. Muy interesante y también por la presentación. Yo tenía la curiosidad por las tres leyes de la robótica y la cuarta, la cero, si son tecnológicamente aplicables y no solamente por la curiosidad tecnológica, sino porque Asimov tiene una serie de novelas con un policía y plantea en la Tierra una sociedad que no quiere los robots porque ha habido problemas con ellos, mientras que en las sociedades en los planetas exteriores solo pueden vivir con robots porque apenas hay 30.000 personas en Marte, ¿no? Esa es mi curiosidad, si esas leyes de la robótica son pura imaginación o de alguna forma son aplicables porque serían dar una cierta seguridad, si hay androides, evidentemente, a los demás. Vale, muchas gracias. Empecemos por aclarar, para quien no conozca esas tres leyes, a ver si entre los tres nos acordamos. Las tres leyes de la robótica que formuló Asimov eran, primero, que un robot no debe atacar a un ser humano. Segundo,
que debe ayudar a los seres humanos mientras esto no entre en conflicto con la primera ley, y tercero, que debe protegerse a sí mismo mientras esto no entre en conflicto con ninguna de las dos anteriores leyes. Yo, antes de dar la palabra a los que saben de esto, sí que hablé una vez con una experta en robótica e inteligencia artificial que estaba diseñando robots domésticos de estos para interactuar con las personas y demás. Era una española, trabajaba en Hertfordshire, en Reino Unido, y le hice esta pregunta precisamente. Y me respondió que por lo menos la tercera ley sí que tiene mucho sentido ya en la robótica actual, porque para que un robot sea autónomo, debe protegerse a sí mismo, ¿no? De manera que no se, aunque parezca una broma, pero que no se estrelle contra las columnas, o que se quede sin energía y no pueda recargarla, y cosas de ese tipo. Ella pensaba que al menos esa tercera ley sí que era de aplicación. Sobre la primera, de no atacar a los humanos, decía que, hombre, que los robots de este momento, estoy hablando de hace ya unos años, que los robots de este momento, eso no tenía sentido planteárselo todavía. Hoy mismo sí que tiene mucho sentido planteárselo, cuando estamos viendo drones que bombardean y estamos a punto de verlos que van a decidir por su cuenta si bombardean y no. ¿Queréis añadir algo sobre esto? Bueno, yo añadiría que esa es la cuarta ley que introdujo unos años después, que era que no fueran contra la humanidad. Ya no eran contra individuos, sino contra la humanidad. Yo creo que esto se está quedando muy corto en todo. Y se está quedando muy corto por dos razones. Primero, porque las propias máquinas empiezan a pensar por sí mismas, o van a empezar. Muchas veces no hay tiempo. Y luego, en el fondo, hasta ahora hemos metido en las máquinas la moral que tienen los seres humanos. Pero esa moral depende también de factores culturales. Y la ley de la robótica es que yo creo que los seres humanos no las aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es el primer problema que tiene la ley de la robótica. En segundo lugar, que las máquinas cada vez se van a programar más a sí mismos y, por tanto, pueden desarrollar su propia moral, si se puede llamar así, ¿no? Y por tanto, dejar eso obsoleto. Yo creo que eso debemos evitarlos. Hay un grupo de grandes científicos americanos que están pidiendo justamente que la inteligencia artificial se controle para evitar que pierda todo sentido moral respecto a los humanos. Y bueno, me parece difícil de conseguir, pero hay que intentarlo, ¿no? Yo tengo una visión un poco quizá diferente, porque a mí esas leyes de la robótica me han parecido que es asumir que el robot puede pensar exactamente igual que un ser humano. Y hoy por hoy el robot responde a una serie de programación. Es verdad que cada vez tiene acceso a más datos y a más información para tomar decisiones, pero esas decisiones hoy por hoy las toma y las sigue tomando en base a unas pautas que están en su programación. Pero lo que sí que hay son numerosos debates éticos muchísimo más sencillos que este global de las leyes de Asimov. En el coche conectado, el principal problema es, ante un caso de un imprevisto, ¿cómo programas el coche? Si tú, el coche está en una circunstancia en la que tiene que decidir entre irse a la derecha, a la izquierda o seguir de frente, y a la derecha atropella a un niño, a la izquierda hay una anciana y de frente se estrella contra un camión que viene, pues es un dilema ético que también hay que decidir, pero es que cada uno de nosotros cuando conducimos también decidimos. Y lo que pasa es que lo hacemos de una manera un poco inconsciente y todos sabemos que los asientos del copiloto y el que va detrás del copiloto son los asientos que estadísticamente hay más fallecimientos porque el conductor tiende a poner el coche por medio para protegerse a sí mismo, por el instinto de protección. Entonces, porque va programado con la tercera ley, claro, de Asimov. Claro, va programado con la tercera ley de Asimov, ¿no? Yo creo que este es un debate que va a ser amplio, pero que sobre todo hay que debatirlo, hay que ser conscientes y hay que decidir, ¿no?, qué vamos a hacer en beneficio de, pues, que probablemente un coche conectado, hasta hoy el número de accidentes que ha habido son
muy pequeños y reduce otra serie de problemas de tráfico y de congestión, incluso de compartición de recursos que podrían ser muy adecuados a largo plazo, ¿no? Adelante. Ah, sí. Bueno, tres puntos. Uno para los potenciales lectores. Yo ya he leído el libro. Léanlo. No es una tautología. La tecnología no es algo que se suele conocer antes de que ocurra, por así decir, antes de que te la encuentres. Ese libro, ha sido dicho, yo lo comparto, no está haciendo futurismo, está desplegando una realidad hoy existente y las incógnitas que conlleva. Eso es una ventaja, porque antes o después, con alguna de las muchas cosas que aquí hemos escuchado, pues si no nosotros, nuestros familiares, gente más joven o gente mayor, se encontrará con ella. Y en la medida en que ya tenga una primera aproximación, pues tendrá una capacidad de respuesta mejor. Así que léanlo. Segundo, para el autor. Al hablar de tecnología, hay cuando menos, hay muchas, pero dos tentaciones, me quedo con dos. Una es la extrapolación. El Kurt Weigel, ¿no? Es un ejemplo de eso. Cuidado. Lo que está descrito ahí se refiere a realidades. Su prolongación está por ver. Por ejemplo, es cierto que el último chisme ha ganado un concurso de Go, y Go, pues, los chinos dicen que es el juego más complicado que existe. También ganó, ¿cómo se llama? Deep Blue a los mejores. Pero, sin embargo, no se ha hecho una máquina que gane al MUS. No, pero ¿saben por qué? Es un problema técnico, sencillamente. Tanto el ajedrez como el Go son juegos de posiciones fijas. Y entonces, realmente, una máquina con potencia suficiente analiza a la velocidad necesaria todas las posiciones, mucho más rápido que un cerebro humano, y te gana. Pero el MUS es de posiciones infinitas. Y no hay máquina que le gane. En fin, no hay máquina que... Porque ahí opera otro tipo de mecanismo, que podemos llamarle intuición, experiencia, lo que sea, y no gana. O sea que las extrapolaciones son muy delicadas en tecnología. Por ejemplo, si los aviones estuvieron volando muchos años, suponiendo que el aire era un fluido incomprensible, o sea, que no se podía comprimir, hasta que se acercaron a la velocidad del sonido y entonces lo que se comprimió fue el avión y se rompió. Y hubo que cambiar todo. No se puede generalizar. Con aquellos aviones se llegaba pues, hasta 1.200 kilómetros por hora, por segundo, pero no más, etc. Otro problema de los libros de tecnología. Me he referido a la extrapolación. Se me ha olvidado el otro problema, o sea que lo dejo. Finalmente termino con una pregunta para Javier San Pedro, a quien celebro haber conocido hoy. Y conocerle un poco después, si puedo, un poco más. La gran paradoja de hoy no es que la tecnología avance tanto. Es que la tecnología está avanzando de una manera increíble al mismo tiempo que la ciencia fundamental y básica está parada. Me refiero a la física, no tanto a la biología. Todo lo que estamos hablando, la matriz conceptual, pues la más joven es, digamos, Alan Turing, en el 45, teoría de información o computación. Si no, hay que irse atrás, irse a 1905, si se quiere, 1915, para la teoría general de relatividad, o a la cuántica que se va cuajando a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, estamos ante el periodo de mayor bloqueo de la ciencia básica que se ha dado en muchísimo tiempo. Sin embargo, el de más intensa aprovechamiento de sus productos. Eso me plantea a mí una pregunta que te reboto, Javier. ¿No nos podemos encontrar un buen día con alguna sorpresa? ¿Ese decalaje no implica algo? Igual nada. Igual simplemente que es más difícil dar el siguiente salto fundamental. O igual que lo que creemos que está suficientemente fundamentado, no lo está tanto. Pero nada más, ya me he extendido demasiado. Muchas gracias. Bueno, sabes que... déjame responder con un ejemplo. La ley de Moore, que afecta a varios de los que has tratado. La ley de Moore es esta ley, vamos, se llama ley, es una broma, es una comprobación empírica, que cada año y medio se duplica la potencia de un chip, ¿no?
La ley de Moore, como decías al principio de tu intervención, no se puede extrapolar al infinito, porque cuando un bit tenga el tamaño de un átomo, ya no podemos seguir miniaturizando los chips. Y respondiendo a tu último punto, no es cierto que no estemos intentando avanzar en ciencia básica para superar ese límite a la extrapolación. La investigación en mecánica cuántica y en la física atómica es más intensa que nunca. Hemos construido hace pocos años el mayor acelerador de partículas de la historia y se ha descubierto un elemento fundamental del modelo estándar de la física de partículas, que es el bosón de Higgs. Si hay otras partículas que no están apareciendo, como las partículas supersimétricas. Si la ciencia básica, si la física básica no está avanzando más, es porque no somos capaces de generar nuevas teorías, como por ejemplo el santo grial de la física, que es hacer compatible la física de lo muy pequeño, la mecánica cuántica, con la de lo muy grande, la relatividad general de Einstein, que es la teoría de la gravedad que rige la interacción de los grandes cuerpos, los planetas, las estrellas y las galaxias. Pero no es porque no se esté intentando. Quiero decir, pues, los físicos de cuerdas creen que están, los teóricos de cuerdas creen que están haciendo grandes avances en ese terreno. La otra mitad de sus colegas no están de acuerdo, pero no es cierto que hayamos renunciado a hacer física básica. Estamos gastando más dinero en física básica que nunca en la historia de la ciencia, ¿no? Y, pues bueno, si las teorías no progresan como en 1905 o en las primeras décadas del siglo XX, no es porque no lo estemos intentando realmente. Y si nos podemos encontrar una sorpresa, pues no. Pregúntame dentro de 100 años y te responderé. Sí, por supuesto, Andrés, ¿quiere decir? No, le voy a decir dos cosas. Primero, no sé si me has hecho una señal a hablar en MUS. Que no sé si me has hecho una señal a hablar en MUS. Pero sí veo que uno de los grandes negocios ahora en la web es el póker y las apuestas de póker, que es un juego parecido. Pero no. Yo creo que la diferencia entre Deep Blue y AlphaGo, y por eso se ha hablado tanto de AlphaGo, es que la manera de funcionar es completamente distinta. Uno aprende y ha aprendido por sí solo AlphaGo, y el Deep Blue era esencialmente una cuestión de datos que se iban acumulando y que sirvió para ganar a un campeón de ajedrez. Y de hecho Deep Blue no se ha vuelto a utilizar para otras cosas, y AlphaGo ahora se está desarrollando y utilizando para muchas otras cosas. En segundo lugar, quería decirte, bueno, ambos nos hemos dedicado mucho a la prospectiva. Este no es un libro de futurismo, sino de prospectiva. No, pero de prospectiva en el sentido no de adivinar lo que va a pasar, sino de hacer lo posible, ¿no? De intentar hacer lo posible y de darle forma a esos futuros posibles, ¿no? Yo es lo que he intentado al final, pero de una manera todavía básica, porque estamos de lleno en eso, ¿no? Pero no se trataba de adivinar porque, como decíais antes, esto es imprevisible lo que puede ocurrir. Lo único que no es imprevisible es que van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que no sabemos, ¿no? Sabemos lo que no sabemos. Es importante saber lo que no sabemos, ¿no? Es muy importante, hasta en la medida en que podamos definirlo. ¿Yo? ¿Perdonad? Sí, ahí, allí. Hola. ¿Él espera? Sí. Hola. Javier, ¿cómo estás? Profesor, yo me dedico también al periodismo científico y tenía pregunta, lo has citado en tu presentación, el tema militar. Y yo a veces, como periodista científico, digo que nos dejamos de hablar de la mitad de la ciencia que se hace. Porque si miras el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto solo de investigación militar es mayor que el del NIH, el de la NASA, el de la Agencia de Energía. Mi pregunta es si, y seguro que en este ámbito de la robótica y de la inteligencia artificial, las grandes innovaciones, lo que está pasando más novedoso, seguro que está en el ámbito militar. Mi pregunta es si has intentado entrar en ello y sobre todo qué respuesta has tenido. Mi experiencia particular, yo estuve un año en el MIT, el único sitio donde no me dejaron entrar era en el Solder Institute. ¿Vale? Es decir, ¿has encontrado alguna manera de poder explorar la ciencia militar en este ámbito?
Sí, en España. No en Japón, porque, por ejemplo, en Japón los investigadores se resisten mucho a aceptar dinero militar para sus investigaciones, aunque están empezando. En Estados Unidos no. Y de hecho, el móvil, tanto el Siri como la pantalla, como el GPS, como la pantalla táctil, como el GPS, como muchas otras cosas, todos son de origen militares que se lo acabaron pasando a Apple. El genio de Apple fue juntar todo eso, ¿no? En este momento, aunque participan de alguna manera en los temas de seguridad, no tanto en los temas militares, empresas como Google y otras no quieren participar en los temas militares, aunque ha habido muchas reuniones del secretario de Defensa americano con la gente de Silicon Valley. En estos momentos el Pentágono está, por supuesto, es uno de los mayores inversores en este campo, y además tiene una política, es una política estratégica esa, la de invertir en ese campo, no solo por razones militares, sino por razones civiles. Pero por primera vez en la historia, yo creo que a veces la tecnología civil va por delante de la militar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con empresas como Google, Apple y otras, que tienen tanto dinero para investigar que ya incluso pueden superar las capacidades del Pentágono, aunque este sigue siendo muy importante. Y yo creo que en España todavía no nos enteramos de la importancia que tiene la investigación desde el Estado en tecnología, ¿no? Y el apoyo del Estado a la tecnología. Creo que estamos en párvulos todavía en eso, comparado con países como, desde luego, Estados Unidos, pero también Alemania o Francia, ¿no? Interesante. O sea, sí, lo que dices parece sorprendente. O sea, realmente Google o Facebook tienen más capacidad de atraer el talento y los sueldos, o sea que hay más la investigación está más potente por primera vez en la historia, como has dicho, en el ámbito de empresarial que no en el militar. Bueno, ha habido un momento en que el Pentágono, que siempre ha ido por delante, y el secretario de Estado de Defensa de Obama, le preocupaba justamente ese tema, ¿no? Que digamos que lo civil fuera por delante de lo militar y pudiera desbordar a lo militar, entre otras cosas porque luego todo eso tiene aplicaciones civiles, ¿no? Y también están presionando para que, por ejemplo, los alemanes no vendan algunas empresas que quieren comprar los chinos de robótica porque tienen aplicaciones militares, ¿no? Pero ya son aplicaciones militares, no son empresas que nacen de lo militar, como ha ocurrido desde el siglo XVII y XVIII, donde, digamos, la guerra y lo militar estaba siempre a la cabeza de los avances tecnológicos, como hemos visto con los radares y los microondas y cosas de estas, ¿no? Y la lavadora. Y la lavadora. Todo eso yo creo que está cambiando y hay un nuevo equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Por no citar el ejemplo de Japón, que, como decía, la robótica en Japón está muy impulsada por el gobierno, pero no por lo militar, ¿no? En mi particular experiencia, yo he estado muchos años en Indra y en la parte de defensa, de investigación de defensa, impulsó durante muchos años las aplicaciones civiles. De hecho, pues toda la defensa aérea nos llevó al tráfico aéreo, el tiempo real que utilizábamos en lo militar se aplicaba en energía y en los últimos años lo hemos vivido al revés. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, los simuladores eran los elementos que se utilizaban para el entrenamiento sin que tú tuvieras que utilizar el armamento, utilizaban una serie de equipos y de visuales que eran específicos del mundo militar y en los últimos años se compran televisiones porque tienen una capacidad de alta definición que están, a la vanguardia total, y todas las innovaciones que tienen que ver con el mundo de la imagen vienen claramente en este momento del mercado civil, que está muchísimo más avanzado que,
que el militar, cuando originalmente no era así. Entonces estamos viviendo, tú vivías que utilizabas muchos componentes militares que luego se civilizaban y la realidad es la que cuenta Andrés. Ahora tienes muchos componentes que surgen en el mundo civil que se militarizan y se aplican para el mundo militar. ¿Hay más preguntas? Adelante. Sí, yo voy a tomar el... Voy a hacer la pregunta tomando lo que estaba diciendo uno de los puntos de Carlos, ¿no? Que decía, la tecnología está avanzando a una velocidad que nos desborda totalmente, sin embargo, la ciencia básica no avanza, o se intenta y avanza poco, como decías tú antes. Pero luego hay otras ciencias que también son muy necesarias alrededor de esto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capacidad de gestionar socialmente la tecnología, con la política. Y entonces, ahí no es que estemos avanzando, aunque sea poquito a poquito, como en el caso de la física fundamental. Ahí la sensación que da, en el último año, viendo casos de Gran Bretaña o de Estados Unidos, es que vamos retrocediendo, pero de una manera bastante consistente. Ver, entonces, si ya podía ser un problema lo que decía Carlos, de la distancia que se está entre lo que es el avance de la física básica y el desborde de la tecnología, a mí me parece que en el caso de la necesidad de gestionar socialmente todo eso, y que tiene mucho que ver con la política o con la ética, ¿no? Ahora las leyes de la robótica son impensables porque los modelos éticos se han deteriorado, no se han fortalecido, se han deteriorado. Entonces, no, un robot que tiene que matar gente, cuanto más gente mate, mejor. No hay ley robótica que valga, ¿no? Pero la pregunta, Andrés, es eso que decía Carlos, esa distancia entre la física fundamental y el desborde de la tecnología, en las otras ciencias, en las ciencias sociales y en la política, es un disparate, ¿no? ¿Cómo se van a adecuar a esos cambios? Bueno, las ciencias sociales, primero, no sé si se deben llamar ciencias, pero son importantes, ¿no? Yo creo que ahí lo que está creciendo mucho, en términos prácticos, es lo que hablábamos antes de la capacidad de manipulación, ¿no? De la gente. Eso sí está avanzando, pero eso es tecnología, no es ciencia básica. Yo creo que las ciencias sociales y la política en general ha avanzado poco, ¿no? Lo que avanza es la manera de comunicarse, la manera de influir, todo eso sí. En cuanto a la ciencia básica, yo eso se lo dejo a Javier, que sabe mucho más que yo. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, no tengo nada que añadir realmente. Creo que tienes razón en que si grande es la brecha entre la ciencia básica y la aplicada, más grande aún es entre las posibilidades que abre la tecnología y lo retrasada que va nuestra reflexión política, ética, la adaptación de los sistemas económicos, los sistemas industriales y de la estructura del empleo, como ha hablado Andrés antes, ¿no? Estoy de acuerdo y no tengo nada más que añadir realmente. ¿Queréis? Hay dos manos más por allí. No sé cuánto más nos van a dejar. Sí, yo voy a ser... Que sigamos. Pero adelante. Sí, oye. Sí, yo voy a ser muy rápido. Tengo dos preguntas, pero antes de nada desearía felicitar al autor y, por supuesto, a quienes lo habéis presentado. Me ha parecido tremendamente interesante. Bueno, la primera pregunta tiene mucho que ver con lo que se ha dicho antes, pero yo lo formularía de una manera mucho más dramática, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con toda la gente superflua? Y subrayo esto de superflua, que ya no necesitaremos. Sencillamente porque sus labores, aquello para lo que existen, lo van a hacer máquinas. De hecho, está ocurriendo ya. O sea, que esto no es nada nuevo y esto introduce, yo creo, dos cuestiones muy interesantes. La primera, que es de tipo político, que es, por supuesto, la mejor manera, la más sencilla, es una renta universal. O sea, tú cállate, no hace falta que trabajes, estás mantenido y además te mantendrán robots, ¿eh? Y a partir de cierta edad incluso ni siquiera necesitas familia. O sea, los robots se ocuparán de ti y tendrás una mente apacible donde una foquita de estas, japonesa, como antes ha mostrado Andrés, acabará dándote cariñito, ¿no? O sea, esta me parece que es una dimensión tremenda, porque la pregunta que tenemos que hacernos es qué va a quedar del ser humano tal y como lo conocemos después de la era robótica. Primera pregunta.
Segunda pregunta, que a mí me parece que es todavía mucho más dramática, bueno, dramática, es, yo creo, fascinante, es si el ser humano no va a acabar convirtiéndose en un robot más. Es decir, ahora mismo, todo lo de esto de la conversión del ser humano en un cyborg, por supuesto, todos sabemos que acabaremos teniendo extremidades que serán, pues bueno, mecánicas o lo que sea, pero se está pensando ya en que la mejor posibilidad para la propia supervivencia de la conciencia humana, cuando sepamos lo que es trasladarla a algún tipo de material que resiste el paso del tiempo, ¿no? O sea, y ahí me parece que entramos en un mundo que es muy de ciencia ficción, pero que realmente si uno empieza a leer la literatura que se está empezando a escribir sobre esto, parece que va a ocurrir pasado mañana. Entonces, claro, cuando unimos esas dos dimensiones, la primera que es esta fase de transición entre el mundo ya absolutamente tecnológico, donde la inmensa mayoría de la humanidad nos va a sobrar, y me gustaría subrayar esto, superflua, y luego esa otra dimensión que ya es, que ya nos introduce una dimensión diferente, que es casi metafísica, que es cuando el ser humano consigue su supervivencia a costa de dejar de ser humano y convertirse en robot. O sea que aquí hay dos grandes preguntas que se nos plantean y que yo creo que son fascinantes. La primera tiene más que ver con nosotros, los que somos científicos sociales, que ya sé que no es una ciencia, o sea que es un eufemismo llamarlo así, pero bueno, tenemos que seguir pensando, ¿no? Y la segunda que tiene más que ver con algo casi antropológico, donde yo creo que los filósofos son los que están más llamados a ofrecer algún tipo de respuesta. Gracias. Yo creo que ese era Fernando Vallespín, ¿no? Sí. Sí, así que no, lo que he planteado no son dos preguntas, sino dos reflexiones profundas y dignas de él, a las que estoy seguro que podéis responder largo y tendido. Bueno, yo lo que diría, lo primero, la gente superflua, lo que decía y lo que defiendo en el libro, es que va a haber dos momentos. Un momento dentro de unos tiempos que no sabemos cuáles son, pero que yo calculo que serán en 30 años o una cosa así, o 40, que no por la singularidad de la que habla Kurzweil, sino porque ya se habrá encontrado métodos para que, digamos, colaboremos mejor con la máquina y la transición hacia eso. Entonces yo creo que en la transición hacia eso, la renta básica puede tener, universal o no, puede tener sentido a la larga, que creo que no es una manera de basar la sociedad. Y también plantea la cuestión de quién la paga, porque está muy bien hablando de renta básica y de servicios públicos, eso, pero habrá que redefinir quién la paga y probablemente ir a un sistema fiscal completamente distinto. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente superflua? Pues reciclarla los que se pueden reciclar. Los que no se pueden reciclar, pues ocurrirá esto. En cuanto a la segunda pregunta, y estamos simplificando mucho, porque efectivamente tu pregunta era muy profunda. Yo no creo que el ser humano se acabará siendo un robot, pero que sí los robots acabarán entrando en el ser humano. Eso es lo que se llama el transhumanismo, ¿no? Y que, curiosamente, está dando pie a reflexiones muy interesantes ya por... No, esto empezó en Estados Unidos, pero ya se está hablando en Europa, filósofos franceses y eso, de eso como una cosa seria, una cosa que se tomaba un poquito a la ligera hace 10 o 15 años y ahora ya se toma como una cosa seria. No, yo creo que si vemos, por ejemplo, cómo la tecnología robótica y los implantes permiten a ciegos ver o a gente que no podía moverse andar, creo que eso son cosas muy positivas. Pues lo mismo podrá ocurrir con otro tipo de cosas que nos permitirán aumentar nuestra memoria, aunque la memoria del hombre yo creo que no está hecha, bueno, yo no lo creo, lo creen los neurocientíficos, no está hecha para recordar, sino para actuar de cara al futuro, pero ya eso ya casi lo llevamos en el móvil. En todas las cenas que tenemos, cada vez que hay una duda, siempre alguien saca el móvil o lo mira en Google, ¿no? Ya es parte de nuestra vida, no está implantado, pero acabará estando implantado, ¿no? De alguna forma.
charla, esto funciona solo, sí, por lo que veo. Bueno, yo me da cierto miedo salirme del tema de la presentación, o no sé si es hacer la pregunta que creía que iba a hacer Fernando Vallespín y no ha hecho, y yo me voy a atrever a hacerla. Pero insisto, a lo mejor no es cuestión de este panel. A esta sociedad que tú, Andrés, describes, a la que vamos o en la que ya estamos, como decía también Carlos Saldívar, ¿estamos preparados? ¿Quién está mejor preparado para conducirnos a ella? Es decir, ¿cuál es el agente político con su ideología de las conocidas hoy? Porque no de las ideologías que puedan nacer, sino de las conocidas hoy, que nos puede conducir mejor a una sociedad, a un escenario en el que la sociedad sea como tú la has descrito en tu libro. Bueno, hace poco, en este mes de noviembre, al presidente Obama, la revista Wired, que es una de las revistas más conocidas de este sector, le pidió que dirigiera su revista de ese mes y le hizo una entrevista, ¿no? Y bueno, naturalmente un presidente tiene muchas ayudas, ¿no? Y lo hizo muy bien, pero en la entrevista contestaba y se le notaba preocupado y ocupado por esos temas. Yo creo que en España, yo miré sobre todo los programas que no cambiaron mucho de las elecciones de diciembre del año pasado, y el tema digital estaba bastante desaparecido. Se limitaba en algunos casos a la brecha digital, en otros a la banda ancha, pero un partido, por ejemplo, que se supone moderno como Ciudadanos, no mencionaba la palabra digital en su programa, ¿no? Un poquito más el PP, un poquito más eso. Ahora que vamos a tener un ministro de Agenda Digital, que debería estar junto a Industria y no separado, la agenda digital no es solo las comunicaciones, aunque estemos en Telefónica aquí, no es solo eso, es algo mucho más complicado que todo eso, ¿no? Pues yo creo que en este país todavía falta una reflexión sobre eso y que la gente cobre conciencia de la importancia del tema y le pide a los políticos que también lo estudien, ¿no? Y a mí es lo que me ha movido a escribir este libro, que empecé a seguir estos temas, sobre todo en libros, en prensa y en prensa especializada y hablando con gente que venían de Estados Unidos, y aquí de esto no se hablaba, aunque sí se hacía, ¿eh? Las empresas sí les hacen, pero políticamente no se hacía. Entonces yo creo que habrá que cambiar la política, ¿no? Habrá que cambiar la tecnología, ¿no? Vale, pues tenemos tiempo para una última pregunta, porque si no el futuro va a llegar mientras estamos en esta sala. Así que la última. Yo. Sí, mira, pruébalo. ¿Se escucha? Sí, sí. Vale, sí, espero no extenderme. En realidad mi pregunta es una reacción a una de las diapositivas que ha presentado Andrés. Y bueno, pues quería primero compartir una impresión que tengo, que no sé si podréis estar de acuerdo conmigo, y es que las nuevas tecnologías que se están implantando no es que sean ahora mismo clasistas o excluyentes o muy limitadas, sino que tienen una gran implantación social, pero que la sociedad no las controla. Ahora mismo, por poner un ejemplo, España es el país que tiene más smartphones, pero no quiere decir que los españoles seamos quienes mejor los comprendemos, que tengamos una noción mínimamente básica del concepto de cómo funcionan ni de sus componentes, pero sí, los manejamos y actuamos como auténticos, pues bueno, androides, mirando solamente la pantalla en la calle, en el metro, jugando, cazando Pokémon Go, pero no significa eso que controlemos las tecnologías. Lo que quiero decir es que sí que hay una sensación de que estamos dominados por ellas, de que realmente la verdadera conquista de estas nuevas máquinas no es de nuevos territorios, nuevos minerales o otros lugares del espacio, sino la conquista de las personas, del ser humano, para condicionar su comportamiento, sus decisiones, sus valores y dirigirlos, pues bueno, hacia unos intereses económicos que posiblemente hay detrás de algunas de estas operaciones. Pero lo cierto es que, como decía la diapositiva, estas nuevas tecnologías son imparables, son irreversibles y son incontenibles. No creo que todas las opciones políticas ahora en España
asuman esto, pero si nosotros en esta sala estamos de acuerdo con eso, ¿qué es lo que se puede hacer para poder adaptarnos a ellos y que realmente pues estén del lado de la humanidad y no terminen destruyéndola o desapareciendo porque se nos van a imponer, sencillamente? No, en una parte tienes razón, en otra creo que te falta las ventajas que tiene la tecnología, ¿no? Que yo creo que son enormes. Emma las mencionaba antes y creo que los avances que se están haciendo en medicina, en minería, en otras cosas también son muy importantes, ¿no? El coche autoconducido, por ejemplo, cuando uno se va acercando a una edad que ya ve que no le renovarán el carnet dentro de 20 años, pues dice, pues a lo mejor es una ventaja, ¿no? No solo para la gente, para el medio ambiente, eso, sino también para los que seamos ancianos entonces, ¿no? Y lo que es esencial, yo creo que es la educación. Educar a la gente, hay que educar a la gente mayor y a los niños en lo que es la tecnología. Incluso yo soy partidario de educarles a aprender el lenguaje máquina, no para programar, sino para entender cómo funcionan las máquinas, ¿no? Y cómo funcionan los programas. Y educarles también a usar la tecnología con cierta cautela y sin dejarse llevar por ella. Yo creo que eso corresponde no solo a los poderes públicos, sino a las familias, ¿no? Yo te iba a decir que en este ámbito de la educación creo que necesitamos más estudiar más matemáticas, más física, pero también más filosofía. Y son, digamos, como tú comentabas antes, creo que el mundo actual es mucho más transversal y los hilos de educación y de formación ya no son válidos y necesitamos ser mucho más conscientes de nuestras dos, digamos, mitades, la más racional y la más emocional, y dónde nos estamos metiendo cada vez que tomamos determinadas decisiones, sean o no tecnológicas. Muchas gracias a ti. Si tengo un ejemplo de la Academia Khan, ahora que se habla mucho de que los niños tienen demasiados deberes, él proponía, a un nivel un poquito superior, vamos, que justamente la gente no fuera a clase a escuchar una clase, sino fuera a clase a hacer deberes. Y la clase la hiciera desde casa, invertir la situación, ¿no? Muchas gracias, Andrés, Emma, y a todos vosotros por vuestras preguntas. Muy interesante.